eta bine eskerrik asko danai etorretzen etelako. Nere sarrera honek daukan helburua da pixka bat gaurko ekitaldia, gaurko jardunaldi honen, helburu nagusia finkatzea, ez? Esatea gaurko ze zentzu daukan. Eta zentzu nagusia da, azkenean Foru Aldundia martxan jartzen ari dela, dagoeneko ja hilabete batzuk dara matza, martxan jartzen tresna bat izena duena etorkizuna eraikiz, eta etorkizuna eraikizek markatzen du pixka bat gure gobernantzako tresna nagusia. Guk gizartearekin daukagun harreman nagusia. Batipat, etorkizunari begira. Gure helburu nagusia litzateke, Gipuzkoak urrengo 10 urtetan egin behar ditun urrats nagusiak, pauso importanteenak horiek definitzea. Eta hori egin nahi dugu gizartearekin. Lehenengo pausoak eman ditugunean, hausnarketa jarri da martxan, baina hausnarketarekin batera guk nahi ditugu jarri martxan baita ere esperienti piloto batzuk. Hausnarketa orientatua beti ekintzara. Eta horregatik guk importantzia handia ematen diogu esperientzi horiek gizartean jartzea, guk gizarte bezala dauzkagun erronka nagusiei erantzuteko. A la hora de poner en marcha Gipuzkoa Lab, que es el laboratorio que impulsa precisamente las experiencias piloto, desde la Diputación marcamos 4 terrenos fundamentales a la hora de establecer, como decía, experiencias concretas. Una experiencia piloto la queríamos poner en el mundo de la empresa, en cuestiones relacionadas con la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad, hombres y mujeres. La segunda cuestión que estábamos impulsando, específicamente también con una experiencia piloto, es una estrategia dirigida a fomentar la activación de contenidos audiovisuales en euskera, fundamentalmente en euskera. Es un proyecto que pondremos en marcha en Tabakalera. También estábamos muy preocupados, yo creo que como conjunto de la ciudadanía, de la evolución de nuestra demografía y el hecho de que el envejecimiento de nuestra población nos va a situar en una situación o en un entorno absolutamente modificado, incluso yo diría que revolucionario en poco tiempo, ¿no? En ese contexto también pondremos en marcha una experiencia piloto en Pasaia relacionada con el envejecimiento y quisiéramos también fomentar startups, productos, nuevos contenidos industriales y empresariales en esa cuestión, porque pensamos que junto con un servicio y una atención adecuada a la ciudadanía es importante que impulsamos también el tejido económico. Hori izango litzateke hirugarren atala, eta laugarrengoak dauka zerikusia langileen parte hartzearekin enpresan. Eta horrek guretzako behintzat importantzia handi dauka, arrazoi diferenteagatik. Guk uste dugu langileak implikatzeko enpresan eta gaur egun bizi dugun, no, bizi izan dezakegun harreman korapilotsu hori gainditzeko importantea dela parte hartzea, importantea dela baita ere gure talentuari eusteko, geroz eta gehiago beharko dugu talentua, eta importantea da baita ere enpresak sustraitzeko eta ez deslokalizatzeko. Arlo horretan beraz, importantzia handi eman diogu, esaten duen bezala langileen parte hartzeari enpresan, eta horrek ekarri du baita ere Foru Aldundiko ikuspegitik politika konkretu batzuk martxan jartzea. ¿Cuáles son las líneas fundamentales de la Diputación desde la perspectiva de la participación de los trabajadores? Lo primero que hemos hecho desde el punto de vista del propio Departamento de Promoción Económica es abrir líneas de financiación, evidentemente de financiación directa a los procesos de participación y luego también financiación mediante, por ejemplo, el CARGI y las entidades financieras para que, evidentemente, también esos procesos tengan un soporte financiero adecuado. Desde el punto de vista de la Hacienda, hemos aprobado una norma foral que enmarca también ese proceso de participación de los trabajadores, desde ese punto de vista ya más fiscal. Y, por último, vamos a poner en marcha unos proyectos piloto. Quisiéramos que en 10 empresas del territorio se establecieran proyectos piloto de participación de la ciudadanía, con un número total de unas 500 personas, 500 trabajadores que participaran en ese programa. Y eso, evidentemente, nos va a llevar a un escenario en el que ese tipo de experiencias piloto tengan un impacto importante. Somos un territorio pequeño y el hecho de que en 10 empresas se pongan en marcha esos procesos va a implicar, en alguna medida, la puesta en marcha de un proceso de transformación importante. Porque quisiéramos que esas experiencias piloto tuvieran un componente transformador muy, muy, muy reseñable. Eta horretarako, egin duguna baita ere da nazioarte mailan, baita ere zentratu. Eta ikusi, langileen parte hartze atal horrek
mundu mailan eta Europan baita ere nun izan duen desarrollorik importanteena eta nun izan duen aintzindaritza garrantzitsuena. Eta garbi dago, hor herrialde bat balima da, esperientzia oso fuertea jarri duena martxan izan dela Alemania. Alemania ha sido, seguramente, desde el punto de vista mundial y también europeo, pues uno de los países en los que los procesos de participación de los trabajadores en las empresas más se han desarrollado. Y precisamente por eso, porque consideramos que nuestro proceso tiene que estar abierto a las experiencias punteras, hoy contamos con una persona de lujo, un representante de la empresa Man Truck & Bus, concretamente el responsable de los recursos humanos de la empresa, el director ejecutivo del ámbito de los recursos humanos de la empresa. Es una persona, Joseph Shelson, no sé si lo he pronunciado bien, lo he intentado una y otra vez y yo creo que al final lo consigo, que ha tenido además una trayectoria profesional en diferentes países, no solamente en Alemania, evidentemente, sino también en Hungría y también en España, donde estuvo también en SEAT desarrollando su trabajo, su labor profesional, con lo cual tiene una visión bastante amplia precisamente de la cuestión que hoy quisiéramos desarrollar, que es la cuestión de la participación de los trabajadores en las empresas. Y simplemente mi tarea acaba aquí, es darle la palabra a él, en la medida en que es el protagonista de la jornada de hoy, y quisiéramos, evidentemente, que junto con su participación, pues se abriera también al público en general, que todos vosotros también tuvierais, en la medida que tengáis algún tipo de preocupación, cuestión que aportar, pues también participéis en la dinámica. Besterik gabe, Josep, zure da hitza. Mila esker. Yeah, muchas gracias para la introducción y presentación de mi persona y mi vida un poco. He tenido hoy, durante mis primeras horas, muchas posibilidades para recuperar mi conocimiento de castellano, pero no es tan fluido y tan seguro que podría hacer toda mi presentación en castellano. Algunas veces creo que puede ser que voy a combinar un poco mi castellano y el inglés, pero vamos a ver. So I would like to switch to bueno, entonces ahora voy to a English. I'm more secure. Porque como he dicho antes en castellano, me siento más seguro en este idioma, porque tengo que explicaros un tema bastante complicado. A German system in comparison to a Spanish system, y la comparación del sistema alemán con el sistema español. Va a ser difícil para mí hacerlo en inglés, hacerlo en castellano. Hace un par de meses, cuando conocí por primera vez a Javier Font, estuvimos hablando acerca de la situación actual aquí en España. Could I give ¿Y qué podría yo contribuir? ¿Qué información os podría dar para ayudaros en ese camino hacia una mejor situación, un camino hacia la mejora de las relaciones y la situación que tenéis aquí en este país? Y creo que es importante hacerlo, porque es imposible simplemente hacer o copiar el sistema alemán y reproducirlo en otro país europeo. Sería imposible. Entonces, empecé a pensar en cómo podríamos hacerlo y he hecho una comparativa entre los dos sistemas para daros unas pistas de qué podéis hacer. Of course, bueno, I would like en primer lugar, to make, y antes just de with a couple entrar of en detalle en esa comparativa, os quiero hablar un poquito group, acerca de mi grupo, mi grupo MAN. Then, un par de diapositivas, no más. Explain a little bit how we y luego explicaré un poco cómo nosotros so hemos gestionado los recursos humanos y las relaciones laborales en so Alemania y también en España, gracias a mi experiencia en SEAT, un poco mi experiencia. The keys, y luego entraré en más detalle hablando de los modelos que existen en nuestros países, cómo desempeñan su rol. Aquí estoy hablando de los sindicatos y los comités de empresa, cómo
desempeñó en su rol en España y cómo lo hacen en Alemania. Y luego voy a hacer una comparativa de tendencias entre Alemania y España. To sensibilize you a little bit about the content of my presentation and about my words. To make a comparison, sometimes I have to bring it a little bit in black and claro, white. Tengo que simplificar las cosas. Tengo que hablar en términos de blanco y negro. Pero white, incluso en Alemania green, like el mundo no es blanco well. Y negro. A veces es verde, a veces really tiene algún otro color. Pero bueno, tengo que pedir perdón de antemano, porque a veces voy a utilizar los términos incorrectos o a veces voy a simplificar las cosas demasiado, pero para hacer esa comparativa he tenido que simplificar, no me ha quedado más remedio. Entonces, en términos muy sencillos, un poco una comparativa de tendencias. Luego algunas conclusiones y luego podemos tener un debate, preguntas, etc. En cuanto al grupo MAN, AN, como lo llamamos, a en holding Alemania, structure, tenemos and we have four different. I will step like this. We have four different pillars. What you all know distintos. Are our trucks and our buses. I saw in San Sebastián and in Bilbao, the MAN buses on the roads. He visto ya algunos camiones on the highways. You can de nuestros camiones en las carreteras. Not enough. No suficientes, ¿eh? Tiene que haber más. Pero bueno, he visto algunos camiones MAN. Y eso es nuestro pilar principal. El pilar principal de nuestro negocio, pero tenemos más, no es el único. Tenemos truck and bus, camiones y autobuses, con unos ingresos de 9 millones de euros. Pero también tenemos una presencia en América Latina. Tenemos MAN América Latina. Eso antes era la división de camiones de Volkswagen. Y aquí también podemos ver, aquí abajo tenemos el logo de Volkswagen. For the time being, the Brazilian economy, también estamos, economy is tenemos completely una presencia down, so en we are Brasil, really struggling with pero our la economía brasileña we hope, no va muy bien en estos momentos, con lo cual estamos teniendo that algunos problemas. Pero bueno, increase, con esa reestructuración more, del gobierno, esperamos que en el futuro vayamos Brazil a tener again. Más éxito en ese país, right en Brasil. Side, you see, a la derecha, aquí podemos ver nuestra división o nuestra área de negocio de ingeniería de sistemas energéticos. Tenemos MAN, diésel y turbo, overall, world market for shipping machines, so machines in cruising lines, una in ferry boats, in cargo boats, and so on. So we are producing really machine work, heavy engines. Producimos, fabricamos motores enormes, a veces son tan grandes como esta sala. Y hay In Augsburg and in different esos, other esos locations. Los fabricamos and the firma mayoritariamente Renk, in Innsbruck. This is even a part y luego of tenemos the, a Renk. The MAN group. Forma the name parte is different del grupo because MAN, they are producing pero es un nombre distinto for military equipment porque ellos and producen diferentes times, elementos para equipos militares. Not y en to el use pasado, the logo MAN, directivos but to keep the decidieron no utilizar el logo de MAN, de MAN, sino MAN guardar o business. Conservar el logo de Renk we para have investments, no Sinotruck mezclar in China, conceptos. And, tenemos we have a sister company inversiones, tenemos empresas participadas from en and China this, también, on the one hand, it's our tenemos competitor. Acciones on the other en Scania, con lo cual es un competidor, pero también trabajamos de forma conjunta para mejorar el negocio que nosotros tenemos en común, con ejes en común, etcétera, motores, porque es un área de negocio muy importante para nosotros. E intentamos aunar fuerzas, esfuerzos. About, roughly 14 billion, and we are talking about teníamos all en el 2015 unos ingresos de casi 14 mil millones de euros we are part y tenemos 55 mil empleados. Group. And our formamos parte del grupo Volkswagen strategy is to become y nuestra a global estrategia in the global truck business. Es ser so un líder en el mundo, the en la industria de los vehicles. Camiones. So the, tenemos the, Volkswagen, the light Volkswagen commercial vehicles, vehicle, what you comerciales. On the roads, aquí podemos ver los logos, and so logos que vemos MAN, en las carreteras en todo el mundo. Scania, MAN, this is our Scania. In Latin America, in aquí Rio. Tenemos el logo que brand, utilizamos new, en América Latina y luego tenemos ese logo, nuevo logo que utilizamos business, en Brasil, porque es un nuevo negocio que estamos intentando desarrollar para mejorar el servicio que prestamos a nuestros clientes. To do it in a digital way, para mejorar to sus capacidades de carga,
de utilizar la tecnología digital para así sacar más beneficios dentro de sus negocios. Siempre trabajamos en el mundo digital hoy en día, con lo cual esto es una de las marcas nuevas. Pero es un reto nerds, porque tenemos a nuestros expertos digitales, claro, los expertos digitales, los frikis del mundo digital, nunca piensan en MAN como un empleador potencial, con lo cual tenemos un reto que consiste en atraer a ese talento, porque para nosotros también el mundo digital es muy importante. Bueno, algunas imágenes, no voy a entrar en demasiado detalle porque seguramente conoceréis todos los productos. But I changed my mindset when I joined the company. Yo and cambié completamente de idea cuando entré en esa empresa y empecé a ver camiones MAN por todas partes. Aquí tenemos diferentes autobuses, tenemos autobuses MAN, tenemos aquí unos autobuses de lujo. Some impressions y aquí también tenemos algunas imágenes dentro de la otra área de negocio, los cargueros. Turbo engines which buques. Are aquí tenemos los motores turbo que generan energía a partir de gas o diésel. Eso mayoritariamente es para el mercado africano, donde necesitan muchísima energía. Just some KPIs in 2015. Aquí tenemos algunos indicadores principales para el 2015. Algunos datos. Selling about 73,000. This year we will have roughly 80,000. In Spain here, 3,000 with a market share of 13%. Con una cuota de mercado del 13% no es suficiente. And the bus sales we have a market share of 21.6%. This is okay. Tenemos una cuota de mercado en España de 21.6%. So it's five times our three-digit unit. So it's diferentes cifras. Para nosotros es un mercado bastante pequeño aquí en España. Es un buen negocio, pero es un negocio relativamente pequeño en comparación con nuestras actividades en el resto del mundo. Y aquí podemos ver los resultados de nuestras operaciones en millones de euros. En el 2015 pasamos por una reconversión, una reestructuración de la empresa, con lo cual las cifras para el año pasado son un poco bajas. Las previsiones para este año son bastante más optimistas. Bring the first bridge bueno, into my tenemos topic, la primera diapositiva que sirve un poco como puente hacia el tema principal de mi charla. Aquí voy a hablar de la organización de los sindicatos. Aquí podemos ver algunas cifras. Estamos hablando que en el grupo MAN tenemos 32.000 empleados, más o menos la mitad y la mitad son operarios y personal de oficina, etcétera. About the association. Tenemos también we are member una patronal. As MAN from the Bavarian ones. And because of that, tenemos diferentes sindicatos. In the metal sector agreement here y por eso nosotros participamos en el convenio del sector del metal en Baviera. The organization la organización within MAN Truck and Bus dentro de it's, MAN, here it's an example because we have, do, we have different plants in Germany. Metal. This tenemos is the major plant in Munich, Alemania, and the organization is quite similar. En Munich. Y la organización es bastante parecida en todas las demás plantas. Entonces, esta es la organización de la planta en Munich, pero como he dicho antes, la estructura es parecida. Estamos hablando de 8.400 empleados. Y de ellos, casi 6.000 pertenecen a un sindicato, IG Metal. Es un ratio de un 71%. Estamos hablando de, otra vez, una división de 50-50 entre operarios y personal de oficina. Entonces, tenemos el 70% de la plantilla que son miembros de un sindicato. Tenemos un sistema de delegados sindicales. Hay un sistema parecido en España, pero depende un poco en Alemania sobre el ratio. Cuanto mayor el porcentaje de la plantilla que forman parte del sindicato, más delegados tenemos. Delegados sindicales.
Council, luego tenemos la organización del comité de empresa. Aquí podemos ver, es en la tercera columna. Tenemos 11 miembros del comité que están liberados, es decir, que no trabajan, lo único que hacen es representar a los empleados y participan en muchas reuniones, etc. Y luego tenemos otros 26 miembros del comité de empresa que son parcialmente liberados. Y eso es bastante común en todas las plantas alemanas. En todas las plantas alemanas tenemos una estructura parecida. Hay un sistema muy claro y muy reglado que depende un poco de los números, de los porcentajes, es una actitud muy alemana. Vale, entonces es un poco una pequeña introducción de cómo nos organizamos dentro de mi empresa. Y ahora me gustaría pintaros una imagen, un poco hablar de del paisaje acerca de las tarifas. Primero en Alemania y luego en España. En primer lugar, voy a hablar de los sindicatos. Estamos hablando que tenemos 10 sindicatos principales en Alemania. Hay más, pero los importantes son 10 en el sector de metal, el sector de la construcción, de la alimentación, etc. Esos son los jugadores principales. Hay 10 sindicatos principales en Alemania. Tenemos comités de empresa. También, eso es otro elemento a tener en cuenta, porque en Alemania tú puedes formar parte de un comité de empresa sin ser miembro de un sindicato. Eso es algo que no se puede hacer en España. Es una diferencia muy importante. Hay entonces algunas empresas que tienen comités de empresa, personas elegidas por sus compañeros, sin que ninguna de ellas, de esas personas, sean miembros de un sindicato. No es normal tampoco. Normalmente son las dos cosas. Son miembros del comité de empresas y también son miembros de un sindicato. Pero hay una diferencia en Alemania. Los delegados, ya he explicado quiénes son los delegados, los delegados sindicales. Y luego, es el rol de los sindicatos entrar o participar en la negociación colectiva. Y esto es algo completamente independiente del gobierno. Es algo autónomo. Es gran fuente de su fuerza, porque son los responsables de llevar a cabo esta negociación colectiva. Y ahí se basan un poco su propia existencia, se basa en ese poder que tienen. Y luego tenemos nosotros la ley de los convenios sindicales y también tenemos la ley de la codeterminación. Tenemos una ley que regula los derechos de los comités de empresa y tenemos la ley de la codeterminación que regula los derechos de los representantes de los empleados, es decir, regula su derecho a participar en el Consejo de Regulación. Consejo de Administración. Consejo de Administración, perdón, ha dicho. I missed the word, sorry. And this is in a equal parity. So half y hay of them una, are representatives of the Works Council, and the other half aquí. Of entonces, are representatives representan of the, o forman parte del comité de empresa y la otra of the, mitad from forman parte del consejo de administración. The entonces, has a double voting, hay una paridad. So in case y en Alemania tenemos un sistema doble de votación in a y estas personas pueden votar then we have districts de las dos maneras. Of collective y luego tenemos diferentes distritos parties. De los convenios colectivos. Es lo que un poco le he explicado al principio. Tenemos la patronal. There are possibilities in a sector like metal or hay, in a ejemplo, district en un sector, like Bavaria, se pueden organizar según el sector o se pueden organizar según el área geográfica. And of course, the employers association. Y luego and this is even important if you are es member of this employer association. Si eres miembro you have to participate. De la patronal, tienes que participar. Mandatory. You es have obligatorio. To use the results of the collective agreements. O implantar los resultados del convenio
colectivo. Tú no puedes decir, no, este resultado no me gusta mucho, con lo cual no voy a implantar este resultado. No, si eres miembro de la patronal, tienes que aceptar el resultado del convenio colectivo. También tenemos una ley que reconoce los convenios sindicales. Si formas parte del proceso, luego tienes que aceptar los resultados de ese mismo proceso. Y también se reconoce la autoridad de negociar convenios individuales. Claro, ahí se abren muchas posibilidades. Pero ahí normalmente el enfoque se centra en los resultados de en una única empresa. Es decir, si tú eres una empresa con muchísimo éxito, entonces tú puedes subir los sueldos, porque eso es un reflejo del éxito de la empresa. Y como los empleados quieren recibir parte de la recompensa de estos buenos resultados. Entonces, según mi experiencia, muchas empresas forman parte de la patronal y así es más fácil equilibrar un poco los resultados. The next increase. And of course, there is a petition, industrial disputes, mediation agreement. So peticiones, disputas industriales, mediación, acuerdos, convenios, etc. Entonces, hay una manera muy bien definida. Hay un camino definido a seguir en el caso de no llegar a una solución, a un acuerdo. Tenemos un proceso bien definido. Eso es un poco el paisaje en Alemania. Y si lo comparamos, esa situación con la situación que encontramos en España, hay muchas similitudes, muchísimas similitudes. Pero sí que hay una diferencia, o algunas diferencias principales. Y estas son, en Alemania las reglas son muy claras y todo el mundo tiene que aceptar los resultados. En España las cosas son un poco más menos claras, es una sugerencia, si no quieres acatar el resultado tampoco hace falta. Las cosas no son tan claras, sobre todo estos convenios colectivos que van por área geográfica, es una posibilidad. Es una opción, si quieres aceptar el convenio, pues lo aceptas y si no, no, tampoco lo tienes por qué hacerlo. Entonces, en la superficie hay muchas cosas que parecen muy parecidas, pero se emplean, se utilizan, se implantan de una forma distinta en España. Y hay una cosa que falta aquí en España, que es la ley de codeterminación. Eso no existe en España. Aquí vemos esa laguna. First, to explain this a little bit, what does it mean ahora in voy a explicaros un poco qué significa todo esto. There, primero vamos a mirar part, a Alemania. Really a big difference y ahí sí que vemos una gran models. Diferencia entre esos dos modelos. Porque en Alemania, the Works Council, Comité de Empresa, these are elected people los miembros del Comité de Empresa son personas elegidas por sus compañeros. Entre la plantilla. Y hay una serie de reglas muy claras. En España, el Comité de Empresa también existe, esa figura, pero se basa solamente y exclusivamente en los sindicatos y su organización. Y por eso, un número, cierto número de personas forman parte del Comité de Empresa y hay un reparto de plazos. Pero en Alemania se basa todo en las elecciones por parte de la plantilla, con lo cual mis compañeros pueden hacer una lista y pueden hacer una campaña de elección. Incluso personas que no son miembros de algún sindicato pueden ser elegidos como miembros del comité de empresa. Entonces es importante entender esa diferencia porque son dos modelos distintos. Y luego aquí tenemos esa ley que regula el derecho a la codeterminación y el derecho a la información. Have really a right to en Alemania to decide. I will come later on that a little bit in detail. El comité de empresa tiene como and más derecho a decidir. Said, they are member of the supervisory y también board, forman parte del consejo supervisor. Y ahí también tienen otras responsabilidades and y otro rol. For me and for my colleagues, gracias a ello, important to know, y para mí y para and mis compañeros también es importante saber. Workers Council side, y incluso they need it quite well. Es importante the executive committee and the
el comité de empresa también nombran los miembros del comité o el comité ejecutivo. Y todos los miembros del consejo de administración lo saben. A big portion of power in the hands entonces, of the hay to, mucho to, poder to it, en manos to del comité de empresa, para resumir. Business, incluso la supervisión del negocio también, eso también es competencia Spain, del comité de empresa. De los para pasar y a España, tenemos sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Side, está muy bien, y aquí tenemos council, todas estas leyes, tiene que ver con los sindicatos, bit, pero si estamos hablando black del comité de empresa, solo tienen el derecho a la información. No, es lo único. So easy for the no es tan fácil para el comité de empresa decir no. Pueden hacer un llamamiento a la huelga but y pueden hacer muchas cosas, pero no pueden decir que no, porque según la situación legal, right el único derecho que les concede, se les concede es el derecho so, a la información. A little bit in details, Germany, para entrar the un poco más council, en detalle, the real power, Alemania. Estamos hablando de Alemania, del comité de empresa, porque es una influencia muy importante. Es la mayor influencia, no los sindicatos, sino el comité de empresa. Esa es la mayor influencia en las empresas. Tenemos unas elecciones muy regladas, muy, con unas reglas muy claras. Una organización también clara y sabemos cuáles son los derechos. Tenemos el derecho a la codeterminación, que incluye el derecho a la información, derecho a la consulta, derecho a la contradicción, el derecho de denegar el consentimiento, decir, pues antes pensamos que estaba bien, pero ahora rechazamos esta decisión, y los diferentes derechos a la codeterminación. Hay una definición muy clara de cuáles son sus derechos, y todos los miembros del comité de empresa saben a la perfección cuáles son sus derechos. Equal representation, y luego también just tenemos esta so otra ley que of the regula el hecho de que tiene que haber una representación igual, una paridad de representación de accionistas e empleados en el Consejo Supervisor. También el comité de empresa hacen un seguimiento de la gestión de la empresa. Yo y mis compañeros, como miembros del Consejo de Administración, tenemos que rendir cuentas al Consejo Supervisor. Y el Consejo Supervisor tiene que aprobar la estrategia de la empresa, los presupuestos, etc. The coin has two sides. Pero claro, hay on dos lados hand, a la moneda, porque tiene so muchísima información. Hay una transparencia total acerca de la empresa, pero claro, por otro lado, tiene mucha responsabilidad, una responsabilidad muy clara, porque están decidiendo sobre inversiones so, que tienen que ver con el futuro de la empresa. Really one of the strongest parts in Germany that they have dos sombreros, ¿no? En Alemania tienen como dos sombreros. Los miembros del comité de empresa tienen but dos responsabilidades muy distintas, muy claras. Y todas esas responsabilidades recaen but sobre el comité course, de empresa, no los sindicatos. Pero claro, estoy course, simplificando demasiado, porque claro, casi siempre hay una influencia por parte de los sindicatos. Las empresas que no tienen ninguna influencia por parte de los sindicatos son la minoría. Casi todas las empresas sí que hay una influencia muy clara de los sindicatos. Por ejemplo, en mi grupo, cada presidente de cada comité es miembro también del sindicato principal de la empresa. Pero la situación es bien distinta en comparación con España, porque el poder real, ¿dónde recae? Sobre los sindicatos. Y los comités de empresa pues tampoco tienen tanto poder. Un poco aquí para repetir lo que acabo de explicar, entrando ya en más detalle, para hacer esa comparativa aún más clara. What I just pointed out here, bueno, lo que acabo de decir, the power, the es que real power el poder real behind, reside en Alemania, here, en el comité Spain de empresa. Different. En España es distinto. But in the day-to-day business, es al revés. Makes, from my pero point of view and based on my experience, en el día a día, a big eso es una diferencia muy importante. What's happening in the company, porque el comité de empresa sabe lo que está ocurriendo en la empresa, en el grupo, saben a la perfección cuáles son las perspectivas para los siguientes años, cuál es el plan, cómo podemos asegurar nuestro propio futuro, es algo sostenible. Y estas son cosas, son temas que nosotros, como el equipo directivo, tenemos que presentar todo esto al Consejo Consejo Supervisor. Reuniones, tenemos que tratar todos meetings, esos temas okay, en diferentes reuniones, in,
Y celebramos muchas reuniones para hacer esa consulta y para escuchar esas contradicciones, con lo cual hay una estructura muy clara, una organización informativa muy clara, y todo está claro. Tenemos que informar al comité de empresa. Y ellos tienen una imagen entonces muy clara acerca de la situación económica y hasta los resultados de operaciones. Transparencia total. Y si no trabajamos de forma conjunta a nivel cotidiano, si no hacemos, ellos, los más importantes, el presidente, vicepresidente, etc., they will get all the information. So why y recibirán esa información. Y también es que van a recibir esta información sí o sí. Si no en las reuniones individuales que celebramos con ellos, pues si no en las reuniones del Consejo Supervisor, etc. Entonces, le damos toda la información al principio porque así es más fácil. Un sistema muy claro. Y incluso la información detallada, es información muy detallada. Si estamos hablando del tipo de información al que tiene acceso, estamos hablando de unas reglas muy claras. Luego comparamos eso con la situación en España, que vosotros sabréis mejor que yo. Conoceréis mejor que yo. Es una información mucho más general, no tan detallada. Hay que pensar, ¿qué estáis haciendo vosotros en vuestras empresas? ¿Le damos la información que le tenemos que dar y no más? ¿O le damos la información que creemos que deberíamos darles y ya está, no más, por si acaso? No le damos más de lo necesario. Y esto es la realidad. Y luego hablaré sobre el por qué las cosas son así, en base a mi propia experiencia, y hay algo que subyace todo esto. Hay un porqué. Y en cuanto a los derechos, tenemos sí, el derecho a la consulta y el derecho también a la huelga. Y hay otra diferencia aquí, en comparación con Alemania. Los sindicatos pueden hacer un llamamiento a la huelga si hay un problema de sueldos o de tarifas, pero una vez que haya cerrado el convenio, hay como un tiempo de paz. Nadie puede ir a la huelga después. Y aquí en España, claro, eso no es lo mismo. Yo cuando estuve aquí hace un par de años, yo creo que hubo tres huelgas generales en toda España. Incluso cosas pequeñas que tienen que ver con algo que afecta solamente a una empresa, o tiene que ver con una sentencia de un tribunal, pues llama a la huelga. Y eso en Alemania no ocurre. Y también hay diferentes responsabilidades. Y me gustaría hacer hincapié en esto otra vez más, porque es una de las diferencias clave. En Alemania hay miembros del Consejo Supervisor. Bueno, los miembros del Comité de Empresa también son miembros del Consejo Supervisor, con lo cual comparten la responsabilidad, no en la gestión de la empresa, porque esto es el equipo directivo que tiene esta responsabilidad. Pero los miembros del Comité de Empresa sí tienen la responsabilidad de supervisar los presupuestos, las estrategias de los siguientes años. Y tiene permiso para dar su autorización o no. Porque estamos hablando de esa paridad de representación. Y entonces a veces surge un debate realmente importante cuando la gestión dice, pues las cosas están claras y nosotros queremos ir en esta dirección. Pero los miembros del comité dicen, no, queremos más información, queremos saber más. Entonces, no siempre, no todo el monte es orégano, no, hay, a veces hay problemas y hay debates y hay discusiones. Surgen estos debates. Y claro, nosotros tenemos que preparar las cosas bien, dar la información que necesiten. Y así podemos evitar estas discusiones, estos debates. Entonces, aquí tenemos mucha responsabilidad que recae en los miembros del comité de empresa. Tienen que participar en el liderazgo de la empresa. También nombran diferentes miembros del comité ejecutivo. Y a mí no me gusta mucho el término co-gestión o co-responsabilidad, pero es una realidad. Los miembros del comité de empresa sí que tienen una co-responsabilidad para con la empresa. Y
en comparación con esa situación en España, no hay nada. No hay nada que se compara con ello. The Works Council y por ello, and even the unions el comité de empresa y los sindicatos que están detrás del comité de empresa so en Alemania son mucho menos políticos. Aquí en España todo está mucho más politizado. Y en Alemania el comité de empresa es un órgano mucho menos político. Porque entienden más las necesidades reales de las empresas. Es verdad que los miembros del comité de empresa también son sindicalistas, son miembros de los sindicatos y entienden que vienen algunas instrucciones políticas por parte de los sindicatos y no lo pueden evitar, pero sí pueden ajustar esas directrices que vienen del sindicato a las necesidades de la empresa. Cuando la directiva general es por parte de los sindicatos, queremos reducir estos contratos a tiempo parcial. Los sindicatos dicen, tenemos que siempre estar reclamando que tiene que haber contratos a tiempo completo, no tiempo parcial. Eso es la directiva, eso es el objetivo principal. Eso es lo que viene por parte de los sindicatos. Pero luego el comité de empresa, incluso aceptando que es mejor para la empresa tener cierta flexibilidad en la plantilla, tampoco pueden salir mucho, desviarse mucho de esa dirección política que viene dado por parte de los sindicatos, pero andan ahí un poco esquivando, intentando combinar las dos necesidades, intentando seguir esa dirección política que viene marcada por parte de los sindicatos, pero a la vez teniendo en cuenta las necesidades. Las necesidades de la empresa, con lo cual andan dando curvas un poco. Y tienen más éxito. Aquí podemos ver. Tienen más éxito y quieren que la empresa tenga éxito porque es su empresa. Y bueno, dadas estas circunstancias, las circunstancias aquí en España y en Alemania, estas circunstancias dan lugar a una manera muy distinta de cooperar, de cooperación entre las empresas, los sindicatos y los comités de empresa. Estoy simplificando las cosas demasiado, pero bueno, de forma muy simplificada, estoy hablando en términos generales, y también hay que recalcar el hecho de que incluso en Alemania eso no ocurre en todas las empresas. Depende siempre de las personas, que están en un lado y otro de la mesa. Y yo creo que queda claro que eso ocurre en todos los países. Y no todo es abierto, no todo es transparente, no hay siempre confianza, etc. Pero la tendencia general va en esa dirección. Y esto yo creo que es bastante claro. Es verdad que tenemos diferentes demandas y problemas con los tribunales por parte de los sindicatos. En Alemania tenemos incluso empresas, por ejemplo, Volkswagen. Too much regulated by the Works Council, by the unions. A Volkswagen le critican mucho por ser demasiado a la merced de los sindicatos. Muchas veces se dice que los líderes reales de Volkswagen son los sindicatos y los comités de empresa. No es verdad. Pero bueno, siempre hay muchas críticas al respecto. Ha habido una situación muy crítica en esta empresa y los directivos vienen y se van, pero el comité de empresa está ahí, da una estabilidad y también da la sensación de que el líder real de la empresa es el comité de empresa. No es verdad, pero sí que tiene una influencia. Sí que tiene un poder. Y luego tenemos otros ejemplos, por ejemplo, BMW, Daimler, etc. Esas empresas quizás tienen más problemas con los sindicatos y van a los tribunales más a menudo, pero bueno, tienen más o menos la misma estructura que podemos encontrar en Volkswagen. Entonces, en Alemania, la tendencia general o la cooperación es abierta, es transparente normalmente. Porque ¿por qué crear una situación
cómoda en nuestras actividades día a día, cuando luego vamos a tener que darles la información sí o sí. También es una cooperación mucho más proactiva. A veces es mejor dar la información de antemano y no solamamente cuando el comité de empresa empieza a quejarse. Oye, nos han dicho que va a ocurrir esto, ¿por qué no nos habéis dado información? De ser más proactivos en la manera en que proporcionamos la información, dar la información de forma temprana e intentar crear un entorno de cooperación. Y eso es lo que, más o menos lo que he dicho antes. Es cogestión, es un entorno de cogestión. No me gusta este término, como he dicho antes. No me gusta el término, pero en realidad existe ese tipo de, esa especie de cogestión. Eso es lo que se genera. Tiene que ver con ser más competitivos. Porque forman parte de la empresa, con lo cual son también los primeros interesados en que la empresa sea competitiva. No solo los directivos, ellos también. Y es un modelo sostenible también. Y luego, en España, mi experiencia personal en SEAT, eso sí, que la cooperación es un poco más reservada, hay más distancia entre la empresa, los directivos, el comité, etcétera, con más distancia. Es una cooperación más reactiva. Es decir, los directivos, la empresa dice, bueno, vamos a esperar a que empiecen a quejarse y luego ya les esperamos un poquito para que se callen. También es acción tardía. Voy a ser yo mea reactivo, voy a esperar hasta que vengan ellos. No es una cooperación o una relación muy transparente. Otra vez, estoy hablando en términos de blanco y negro, términos muy simplificados. Si no piden esa información, pues no la vamos a dar. No hay transparencia real. Es una cooperación muy reducida, además, y según mi experiencia, por lo menos, mi experiencia personal, es que el horizonte de los sindicatos era muy cortoplacista. ¿Qué pasa este año? ¿Qué va a pasar el año que viene? Vamos a hablar del IPC, qué subida vamos a tener, pero no vamos a mirar más allá. No vamos a mirar más a largo plazo. Vamos a mirar, son muy cortoplacistas. Vamos a demandar esto, vamos a hacer reclamación, vamos a exigir, etcétera, etcétera. Vamos a luchar para conseguir nuestras demandas, pero todo en el corto plazo. No están pensando en crear algo sostenible que nos va a traer éxito en los siguientes 10, 15 años. Esto simplemente no forman parte de su agenda. I think it depends really on the different qualifications. Even this, depende un poco de las cualificaciones. Why is it like that? Because, y tenemos que pensar en el porqué. Germany, ¿Por qué son las cosas así? Bueno, porque en Alemania los miembros del comité de empresa son personas elegidas por sus compañeros. Y hay más representantes de los operarios, de personal no cualificado. Education is not that high. No tienen un alto nivel de cualificación. Pero, claro, cuando forman parte del comité supervisor, vamos a tener que tomar decisiones que implican millones de euros y tienen que entender lo que está en juego. Entonces, les hemos educado. Porque entendemos que es un camino, una vía bidireccional. Entonces, ofrecemos formación y ellos aceptaron. Y otra alternativa es que pueden conseguir la ayuda de otras personas adicionales con mayor nivel educativo. Y luego, según vayan adquiriendo experiencia, pues son cada vez más capaces de tomar sus propias decisiones. This is here in Spain the same, y según mi experiencia, esta situación es bastante parecida aquí en España. La parte de arriba, pero la parte de abajo falta. Of course, there are even, traer un poco una ayuda externa. Bueno, es verdad que hay sindicalistas que tienen un doctorado. Entiendo esto. Otra vez más, estoy hablando en términos simplificados. Ahora vamos a hablar un poco de la cultura. De la cultura sindical, cómo ellos entienden sus propios roles.
the difference between you can la read it, the difference between Germany and Spain is la diferencia principal here, entre Alemania y España es sobre todo tiene que ver con la parte inferior de esta lista, empezando con la codeterminación. Todas estas cosas tienen una orientación más hacia el futuro. To support the company, pretenden to guarantee apoyar a future a la empresa for the para employees, garantizar for the company, un futuro para los empleados, para la empresa, y nosotros como comité de empresa tenemos una responsabilidad también ahí future. Para asegurar el futuro de la empresa. From the Germans. Esto es lo que of course, even they have claims. Se entiende en they el modelo go before court alemán. And so on. Es verdad que a veces this is even the part that they fight for the rights of y siempre the están of course, luchando por los derechos de los empleados, etcétera, de los and even this part of, trabajadores. Of participation, I can remember when we started, pero incluso hablando de la participación, more than 10 years yo ago me acuerdo in the que group, cuando empezamos en el grupo Volkswagen this hace 10 kind años, of participation empezamos a trabajar of con este modelo de participación, un poco repartiendo el éxito financiero de la empresa. Yo fui miembro del equipo de negociación cuando empezamos en Audi y ahí pensábamos dar el 10% de los resultados a la plantilla. El 10% es muchísimo dinero. Cuando leemos los artículos en los periódicos, vemos que Porsche ha pagado 6.000 euros, BMW ha pagado 7.000 euros, Volkswagen, Audi, Audi pagaron, etc. Eso es el concepto que subyace esa idea de la participación, el aspecto financiero. Este año, participation yo he negociado on the también este tipo de participación en los MIM, resultados de la empresa. One, en MAN tuvimos un convenio existente, hemos renovado este acuerdo y estamos hablando del 10% de los beneficios, de los resultados we operativos. Some basic things, ahí, not to give every 10%, even claro, to make hay a borderline básicas, if we are below the borderline, si then there is nothing. No llegamos al umbral, damos un poco menos del 10%, etc. Pero este modelo de participación sigue en pie incluso cuando nosotros no llegamos a nuestros objetivos. Y quizás un año no damos el 10%, sino damos el cero. Depende de los resultados. Y eso, según mi experiencia en España, eso sería imposible. Sería imposible. Yo me acuerdo cuando empecé con el primer convenio colectivo en el 2011. Solo llevaba yo 6 meses aquí. Y el IPC, ya está. Esa es la base, siempre. Da igual. Da igual si la empresa ha hecho unos beneficios de 100 millones o ha tenido pérdidas de 100 millones. IPC y punto. IPC más no sé qué. Y punto. We broke at SEAT at that time because of two reasons. First, y en SEAT tuvimos muchos problemas. Side, we were expecting more flexibility. ¿Por qué? Porque desde parte, la parte de la empresa queríamos más flexibilidad. Por parte de la plantilla, esperábamos conseguir más flexibilidad, es lo que queríamos. El problema era que en aquel entonces el comité de empresa nos dijo muy claro, podéis venir con lo que queréis, vamos a negociar. Pero tú no puedes construir un programa de producción con un incremento fijo para los siguientes años si no podemos estar seguros que vamos a llegar a ese nivel de producción. Intenté yo explicar eso a los sindicatos y les dije, necesito tener mayor seguridad. Entonces, dame como un cheque en blanco y luego hablaremos de las condiciones. Pero si yo planifico algo, tengo que saber que el año que viene, dentro de 2 o 3 años, voy a poder conseguirlo. Pues me costó 4 meses, más o menos, y muchas reuniones. Algunas reuniones bastante pacíficas, otras no tanto. Siempre con intérprete, porque mi español en aquel entonces really pues no era muy bueno. And, unfortunately, I had, and SEAT already has
y SEAT tiene un presidente muy bueno de su comité de empresa, es miembro de UGT. Es un señor que, sin la legislación alemana aquí en España, pues aún así puedes hablar de todas esas cosas con él, sostenibilidad, corresponsabilidad, porque él entiende todo esto y tiene la capacidad de explicarlo también, bueno, explicarlo o ponerlo, depende un poco de cómo lo mires, a su gente, a su organización. Y con él tuvimos muchísima suerte. Porque tuvimos un interlocutor muy bueno. Para romper estas viejas líneas y para llegar a un mayor grado de flexibilidad en la empresa y para ya romper esa barrera del IPC como la base de todo y de firmar diciendo que si hacemos pérdidas durante uno o dos años no va a haber IPC más algo. No, porque no tenemos los fondos necesarios para pagar estos salarios. Pero, en cambio, si tenemos muy buenos resultados, entonces vamos a definir otro concepto en el cual los empleados van a poder participar en los resultados. Eso es lo que hicimos. Ayer estuve en SEAT y me dieron como un regalo el siguiente acuerdo, el siguiente convenio. Y lo tengo ahí en mi maleta porque yo empecé con todas estas negociaciones y mi compañero, bueno, las ha terminado, pero me regalaron el siguiente paso como un obsequio ayer cuando les visité. Entonces es una combinación de tener más puestos de trabajo con otro proyecto más, etcétera, pero también a la vez ahorrar dinero para la empresa. Es decir, distribuir todos los beneficios entre más personas, incluso cuando el impacto total en tu propio bolsillo no sea tan grande, pero hay una mayor distribución y es otra manera de pensar en las cosas. Porque aquí los sindicatos españoles luchan constantemente, hacen reclamaciones, demandas, exigencias. Y me han dicho hoy a la mañana que hay más lucha, tiene que haber más lucha. Eso es lo que quieren los sindicatos. Pues eso es un modelo tradicional, que es lo que tenemos aquí, lo tenéis aquí en España. Y yo creo que si intentáis renovar este modelo o cambiarlo, si queréis hacerlo, hay que buscar otros como Matías Canero, que era el presidente del Comité de Empresa en SEAT. Trabajar con estas personas para crear buenos ejemplos y luego ir replicando estos ejemplos. Conclusiones. Lugares de trabajo seguros, crear nuevos lugares de trabajo, ofrecer la oportunidad de desarrollo a las personas para que se formen más, se desarrollen más. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de ingresos seguros, de poder seguir trabajando y ganando un sueldo, de mantener el poder adquisitivo, dar más seguridad a la plantilla, mantener el nivel de bienestar. Todas esas cosas, esos son objetivos compartidos. Pero les vemos desde diferentes perspectivas, con la participación. The sense of even you are responsible y esa sensación for the company, de que having, tú eres responsable de la empresa, Spain, tú también, aquí estoy hablando de España, no teniendo esta base legal, ese marco legal, tú como trabajador, como miembro del comité de empresa, tú también eres responsable de la empresa. Esto da lugar a una especie de codeterminación informal. Eso es algo que yo empecé a implantar en SEAT, yo creo que tuvo bastante éxito. Y mi compañero va a seguir trabajando en esa misma dirección en SEAT, trabajando con las mismas personas de los sindicatos. En SEAT tenemos UGT, comisiones obreras, tenemos diferentes uniones, diferentes sindicatos. Y como he dicho antes, no todo el mundo es orégano, hay problemas, hay debates, hay disputas, pero bueno.
Al fin y al cabo, normalmente es más fácil negociar con un sindicato, es mucho más difícil negociar con tres. Pero para mí, el objetivo era llegar a un acuerdo con los dos sindicatos, con Comisiones Obreras y con UGT, llegamos a acuerdos con los dos sindicatos. This was for me one of the, entonces, para of mí, the conclusions how we could eso fue una de las conclusiones this. A que yo Germany, llegué, de cómo podemos implantar esto aquí en España. View, porque most, en Alemania, most developed co-determination en mi opinión, law, tenemos what el exists. Sistema más desarrollado it's de co-determinación que existe en el mundo. Es algo yeah. que funcione bien, pero implica mucho trabajo. Years, pero claro, tenemos so una historia y una experiencia de más de 60 años. Hemos estado desarrollando eso system, durante 60 años. Entonces, copiar ese sistema e implantarlo de la nada en otro país es imposible. Nosotros empezamos justo después de la Segunda Guerra Mundial, con lo cual llevamos 60 años trabajando en ello. Hay muchas diferencias. He intentado explicar un poco las diferencias que existen entre Alemania y España. Pero para mí, las diferencias principales tienen que ver con los diferentes roles y las diferentes responsabilidades que tienen los sindicatos y los comités de empresas. Son cosas culturales, al fin y al cabo. Mi propuesta, entonces, ¿cuál es? Today, y durante la reunión de esta words mañana, yo he oído muchas so de estas palabras que han salido en la reunión de esta mañana, no lo he preparado, pero yo creo que estamos de acuerdo en que las claves son participación. Could be really one of hay que integrar, hay que so hacerles partícipes. Entonces, right desde way. Mi punto de vista, openness, vosotros vais por buen camino. Tenemos que ser abiertos, tenemos que fomentar el respeto, la confianza, porque estamos hablando de personas y todo depende de las personas. Y el respeto es importante. Y a veces yo tuve la impresión de que las empresas españolas no respetan demasiado a los sindicatos. Y pido perdón, porque otra vez estoy simplificando las cosas, pero eso es mi experiencia personal, la impresión que he tenido yo. Could be, y luego, claro, los sindicatos reaccionan de diferentes maneras, pues con la huelga, con so bloquear las negociaciones, etc. Entonces, respeto va de la mano con la confianza. Tenemos que ayudarles a ser o tener then mayor espíritu emprendedor. Talented, desarrollo. People, desarrollo es importante. Hay que ayudarles a desarrollarse, let's a formarse. No les vamos a bloquear, vamos a ayudarles a aprender a desarrollarse como personas, como sindicalistas, etc. Luego tenemos la preparación, la formación, cualificación, que va de la mano con el desarrollo. Y luego la involucración, la participación, para que se sienten más parte de la empresa. Esto sería un poco so, mi propuesta. I eso es mi última answer. Diapositiva. Espero haber cumplido con vuestras expectativas y si tenéis preguntas, pues estaré encantado de contestarlas. Selskor jauna, solasaldiaren tartea irekiko dugu, ordu erdi pasatxo edo edukiko dugu, eta solasaldirako, nola ez, ba, beste luxuzko bi gonbidatu, aurkezpen handirik behar ez dutenak hemengo foro honetan, Iñigo Guzin, Mondragon Korporazioko presidentea batetik, eta Anton Pradera, CIE Automotifeko presidentea bestetik. Segituan ja, nahi duenari galdera egiteko aukera emango diogu, baina lehen galdera bat zuentzat, bueno, esperientzia hau entzun ondoren, bueno, hablaba Selskor de la diferencia de modelos, del modelo alemán, del modelo español y de la necesidad de hacer corresponsables a los trabajadores. Sin ese marco normativo, ¿cómo desde vuestra experiencia se puede fomentar ese aspecto más cultural, que es la corresponsabilidad de los trabajadores para una mejor competitividad de la empresa? Antón, ¿quieres empezar? Bueno, empezamos.
Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de un tema de estos, hay que diferenciar mucho los diferentes sectores de la economía, ¿no? O sea, yo creo que el modelo alemán funciona muy bien en este tipo de empresa, en una empresa de gran dimensión, una empresa muy consolidada, una empresa internacionalizada, una empresa que siempre tiene una posición dominante en muchos mercados en el mundo, y entonces ya estamos hablando de algo realmente muy estable. Yo diría un poco que son incumbentes, es decir, como son incumbentes están ellos generando los mercados, con lo cual todo tiene sentido porque se puede planificar, se puede codeterminar, se pueden hacer muchas cosas de este estilo, ¿no? Claro, es un poco distinto cuando estás hablando de economías que no pueden tener esa capacidad de liderazgo mundial, etcétera, etcétera, que son mucho más pequeñas, por ejemplo, como son las compañías nuestras, porque el número de compañías grandes en este país es muy pequeño, entonces la forma de relación es muy distinta, y luego que culturalmente cada tipo de compañía tiene otros activos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando estás mirando un poco la industria vasca, ¿qué es lo que te encuentras? Pues yo creo que la industria vasca en un tipo de compañía de mediana compañía de 300, 400 personas puede ser un ejemplo. Y puede ser un ejemplo fantástico de gestión conjunta de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tipo de relación entre la gente que lleva la empresa y la gente que está trabajando abajo es un tipo de relación que muchas veces no está tan condicionado por el mundo sindical, sino que está mucho más condicionado por la búsqueda común de eficiencia y por la búsqueda común de unos resultados económicos que se van a distribuir entre todos, ¿no? Entonces, yo creo que fuera un poco del marco legal y del marco normativo, sí que tenemos muchas vías de trabajo en común que están fuera o que son muy distintas a las de la pura confrontación. Yo no creo que la realidad normal de una compañía vasca de ese estilo sea encontrarnos gente en confrontación, porque tampoco creo que sea tanto el poder. Siempre que estés en esa cultura y en esa posibilidad. Por supuesto, lo que acabo de decir seguramente no es aplicable a grandes empresas, a unas partes de sectores, etcétera. E incluso yo cuando estábamos en la exposición estaba pensando, pues por ejemplo, lo que está sufriendo la administración vasca, y hablo de la otra parte, en todos estos problemas y cómo podrían ellos también solucionar su tema de cogestión con el mundo sindical, ¿no? Quiero decir con ello que todo es muy complicado, cada uno tiene su forma de ver y ya no te cuento nada cuando empiezas a pensar esto y estás pensando en las startups. Es decir, dices, bueno, creo que es un buen modelo para la gran empresa. Hay muchas cosas que habría que copiar, sobre todo de la forma cultural de cooperar juntos, pero también creo que a nuestro estilo, aquí también tenemos cosas muy positivas que podríamos también enseñar y decir de cómo trabajamos juntos. Diego, desde la cooperativa, desde la Corporación Mondragón, ¿cómo se ve otro modelo? La explicación de Josep, he oído un montón de cosas que me suenan familiares, ¿no? Por lo tanto, yo hablo desde toda mi experiencia, ha sido en las cooperativas, por lo tanto, solamente puedo hablar de eso. Pero de algo más también, porque me vais a permitir un minuto de una historia que hace, bueno, en el 2003 compramos una empresa en Alemania, una empresa de, y nosotros siendo, yo estaba en el grupo de Anovat, siendo pequeños, ¿no?, a nivel de la competencia internacional en la máquina herramienta, ¿no? Pero andábamos en conversaciones para comprar una empresa en Alemania. Era una empresa de máquina herramienta, obviamente, tenía un producto complementario. Competíamos en un 10% de la gama aproximadamente, de las ventas de cada uno. Pero bueno, pues estábamos hablando y descubrimos que había pues, cierta contabilidad creativa. Y bueno, pues no llegamos a rematar. Y fruto también de esa creatividad, la empresa pues, se fue a la bancarrota, que fue cuando la compramos. Entonces, pues unos caseros de aquí, pues entramos en Alemania,
pues, y nuestra preocupación era mantener al equipo directivo. La clave era mantener al equipo directivo en una empresa pues, que tenía tecnología, tenía mucho conocimiento, pero tenía una problemática competitiva fuerte, ¿no? Entonces, al año, terminamos despidiendo a todo el equipo directivo porque nos dimos cuenta que el problema era el equipo directivo. Movimos a gente de la propia empresa a posiciones, digamos, directivas, en un ambiente de colaboración en el cual ellos entendieron que nosotros veníamos, queríamos que la empresa saliera adelante, que era precisamente lo que ellos querían. Es decir, hubo una comunión en ese sentido, en un objetivo de que todos queríamos que la empresa saliese adelante, y la empresa salió, y la empresa lleva una trayectoria fenomenal, una empresa súper rentable, con un producto que tiene mucho éxito en el mercado, se desarrollaron un montón de cosas buenas para nuestra planta de aquí también, pero creo que la razón fue esa cooperación, ese objetivo común de todos los que estábamos allí, los que teníamos la propiedad, pero sobre todo de los que trabajaban allí. O sea, por lo tanto, yo creo que cuando se entiende en una empresa pequeña o grande, del tamaño que sea, que el objetivo es común y que si nos hundimos todos, sea una cooperativa o no lo sea, yo creo que las cosas cambian. Sí, no, hay un tema clarísimo. Es decir, el mundo que viene, o trabajamos todos juntos en las empresas o no funciona. Es decir, es, la idea antigua un poco de tener dos polos no tiene sentido. Ahora que viene, por ejemplo, todo el tema este del 4.0, etcétera, en el que vamos a depender absolutamente de la gente que está trabajando con nosotros y todo su talento va a ser la base de la compañía, o trabajamos juntos o no funciona, Lo que ocurre es que quizá muchas veces tenemos modelos sindicales, etcétera, de compañías de otra época, y quizá eso no lo veamos. A mí, de Alemania, lo que siempre me ha gustado es que nosotros hemos tenido temas de reestructuración en Alemania, hemos tenido problemas en Alemania, típico es esto, y lo que siempre me ha gustado es que tú te sientas con los sindicatos, cuesta tiempo, es decir, no es un acuerdo para hacerlo en 5 días de nuestra forma, pero llega siempre a un acuerdo y luego se cumple. Es decir, es algo, es costoso, en tiempo, digo. Porque hay que convencer, convencer de esto. Pero nuestra experiencia, fantástica. Siempre que hemos tenido un tema y hemos demostrado que la viabilidad de la compañía había que hacerla de esta forma, el apoyo sindical ha sido espectacular, realmente espectacular. Y eso es una cosa que te anima mucho cuando tú quieres hacer una inversión en Alemania, por supuesto. Yo recuerdo que de esta empresa, cuando andábamos ahí intentando reflotarla y veía la actitud que había por parte de las personas que ahí trabajaban, que era gente altamente cualificada, con mucho conocimiento, con una tecnología muy, muy específica, y yo les decía en el Weber, estos son más cooperativistas que nosotros en muchos temas. O sea, y lo digo de verdad, lo digo de verdad. Zai, galderarik, badagoen komentariorik, preguntas, comentarios... Mientras sigo yo preguntando, se ha hablado aquí mucho del papel de los sindicatos, ahora también y en la presentación también, y muchas veces en el modelo de aquí como freno, ahora también comentabas tú, a la hora de hacer partícipes a los trabajadores en la corresponsabilidad, en la cooperación, etc. Dejando un poco los sindicatos al lado, ¿cuáles pueden ser otros frenos que pueda haber en la empresa para todas estas transformaciones de hacer partícipe a los trabajadores en la cogestión de la empresa? Cualquiera. Básicamente, yo creo que, como has dicho, al lado de la posición de los sindicatos, la transparencia que es el camino de los compañías, para dar más transparencia que es nuestra planificación, si hacemos
este proactivo y distribuimos este camino, estas perspectivas para nuestros empleados. Es crea una buena situación, una identificación con la compañía, porque claramente nuestros empleadores necesitan seguridad de su salario, seguridad de su puesto de empleo, para su familia, para su vida, y en caso él tiene más seguridad sobre las planificaciones. Este crea una buena sensación. Para mí, en Alemania, este es normalmente también el rol del comité de empresa, los Works Council. Este es el rol para distribuir estas informaciones. Y algunas veces es una situación muy, muy divertida, porque si mis gestores de personal hacen su trabajo muy bien, comunican mucho, dan informaciones, el rol de los Works Council reduce, porque los empleados, ellos conocen mucho y por lo tanto ellos no ganan más informaciones, ellos reciben. Y por eso es siempre un lucha con los Works Council en Alemania, quién va a dar las informaciones. Es siempre el speech para dar las informaciones muy rápido. Ellos son, queremos dar las informaciones, no tú de la parte de la empresa, no, es nuestro rol y es, luchamos con ellos. Pero este es un tema para dar más perspectivas, es por apoyar tu pregunta, ¿no? Sí. Más transparencia. Sí. Yo creo que la clave es la confianza. Y la confianza solamente se consigue a base de transparencia, a base de información, que hay que alimentar permanentemente ese lado, o sea, porque la gente tiene que sentirse implicada en el proyecto de la empresa, y eso es información, transparencia y ganar confianza. Totalmente de acuerdo. El problema es que normalmente, y eso es culpa normalmente de los de arriba, del cuerpo ejecutivo, se hace poco trabajo en mostrar a todo el mundo cuál es su compañía. Todo el mundo debiera conocer mucho más sobre su compañía. Muchas veces, pues por el día a día o por lo que sea, pues los ejecutivos no llegan a explicar a todo el mundo de qué va el tema, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando luego quieres hacer un acuerdo que en el largo plazo va a ser muy positivo, etcétera. Esto, si la gente no conoce exactamente de qué va la compañía, es muy difícil que pueda pensar igual que tú, ¿no? Yo creo que es un poco culpa nuestra de sin ningún interés, antes de que haya ningún tipo de problema, intentar explicar mucho más todos los intríngulis y todas las claves que tiene la compañía. Eso es fundamental, por lo cual hay que hacer ese esfuerzo. Yo creo que ahora viene un tema muy bonito y es todo este tema de... estamos en un mundo que cada día todo es más público, todo va a ser más público. Toda la información está a mano y todo el mundo va a conocer todo. Con lo cual, todo el mundo va a conocer tus cuentas de resultados, todo el mundo va a conocer los salarios promedios. Es decir, el Big Data va a ser un Big Data para todo. Con lo cual, cuando estés con cualquier persona, te va a decir, oye, mira, el sector químico tanto, el no sé cuántos, no sé qué, aquella empresa, no sé qué. Es decir, vas a tener todos los datos en la mano, ¿no? Entonces, esa idea antigua de en plan, a ver, voy a ocultar a que no se enteren estos de qué va, es absurda, no tiene sentido. Yo creo que vamos a ir todos obligatoriamente con la cara por delante, contando las cosas, y siempre, y eso va a crear un ambiente distinto. Porque tiene que crear un ambiente distinto. Pero cuidado, que todo el mundo de la información también va a afectar a todo este tipo de relaciones en la empresa. Hablabas antes de diferentes sectores, diferentes economías. ¿La participación de los trabajadores hace siempre más competitiva a la empresa
en todos los sectores, o conviene que no participe mucho en la cogestión en algunos sectores, en algunas industrias? Yo creo que la participación es posiblemente, ya lo es hoy en día y a futuro será más la palanca de, más ligada con la competitividad de la empresa. Es decir, yendo a negocios de talento, a negocios sofisticados, a negocios donde lo que importa es el factor, digamos, el conocimiento de las personas, ¿no? Y su involucración. Puestos de trabajo pues donde hace falta pues, un nivel y donde los puestos sencillos serán sustituidos por la industria 4.0, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa gente no funciona solamente por el salario, funciona por un montón de cosas, por sentirse reconocido, sentirse que participa, que colabora, sentir que tiene un reconocimiento y un retorno también por lo que hace bien. Tiene que sentir que si le va bien, si lo hace bien, le irá bien, y si no lo hace, pues no le irá tan bien. O sea, yo creo que ese tipo de gente, ese tipo de puestos de trabajo que va a haber a futuro, va a demandar y demanda ya más y más participación. Por lo tanto, la palanca competitiva, posiblemente la número uno en el tipo de industria, en el tipo de negocios que nos viene, va a depender sobre todo de eso, para mí. Y antes le decía a Josef, antes de empezar esto, que todas las fábricas de automoción en España que habían dado un ejemplo de la cultura de ellos, ¿no? De la cultura de vamos a conversar, vamos a planificar futuro, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un sector que hace unos años producíamos 3 millones de vehículos, fuimos perdiendo hasta 2 millones de vehículos y debido a todos los acuerdos, sindicales que han firmado todas las firmas, todas las montadoras, hemos vuelto otra vez a los 3 millones de vehículos y nos vamos a los 3,5. Y se ha creado además un clima nuevo de hablar de productividad, de hablar de eficiencia, de buscar la flexibilidad, no echando a la gente, sino buscarla en casa, buscar por horas, buscar de una forma interna. Todo eso lo han traído la cultura, esta cultura de la que estábamos hablando, que yo creo que es casi la primera vez que en gran empresa se ve en este país, ¿no? Me da igual que hablemos de Vitoria, que hablemos de Zaragoza, que hablemos de Barcelona. Es decir, todo el mundo ha hecho esto y los incrementos de productividad que se han conseguido han sido de cifras del 20-tantos, del 30%, espectacular, espectacular. Y no estamos hablando ni de echar a la gente a la calle, ni de reducciones de sueldos, ni de nada. Estamos hablando de lo contrario, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido un buen ejemplo. Se ha hecho con las leyes actuales de este país, pero negociando de otra forma, ¿no? Y creo que eso es un tema muy positivo, que se lo comentaba antes, es un tema que a todos queríamos que ese ambiente nos llegara a todas las empresas, porque ese es el ambiente, la cultura, al final no es la ley, al final lo que te importa a ti es el ambiente y la cultura en la que tienes que estar tratando, ¿no? Es verdad, como Michio ha dicho, el tema participación tiene otro facete como solamente participación del éxito de la empresa. Ahora tenemos una nueva generación que tiene completamente diferentes expectativas en su mundo de trabajo. Y por eso ellos tienen otra influencia en su educación. Empieza con este, como los otros, y este es la puerta en el mundo, y por lo tanto ellos tienen, para mí, completamente diferente imagen sobre su puesto, sobre su el estilo de trabajo, el despacho, el tiempo de trabajo. Ellos no quieren empezar a las 8 y finalizar a las 5, ellos quieren decidir por sí mismo cuál tiempo, fin de semana, durante la noche y estas cosas. Y ellos quieren participar en completamente diferentes estilos de organización de trabajo, proyectos internacionales con videoconferencias y estas cosas. Y ahora, para nosotros, MAN es introducido, una empresa muy tradicional,
producimos gran coches, etc. Y por lo tanto estamos muy tradicional, pero un poco viejo, ¿no? Y por eso necesitamos una renovación para esta nueva generación. Y por eso el ejemplo del río es una plataforma, como he explicado, una plataforma para mejorar el business de nuestros clientes con partes digitales. Pero para usar todos los datos de los coches y para selectir este datos, necesitamos nuevas competencias. Y estos tíos, estas chicas, son jóvenes y tienen esta imagen como es escrito. Y por lo tanto, nosotros como MAN tenemos un gran ventaja. Estamos un gran planta en Múnich. Y esta es una ciudad como Barcelona, como las grandes ciudades. Y por eso es muy atractivo para los jóvenes. Pero Wolfsburg, por ejemplo, es en un sector en Alemania, nadie quiere trabajar o vivir si no es nació aquí, ¿no? Y por eso ellos, para ganar atractividad como empleador del deseo, tenemos que mejorar y improvisar nuestras ofertas. Y es el tema de talentos, es el mundo de trabajo 4.0. Y estos son muchos temas de participación, porque ellos quieren participar en su trabajo, en su creación de despacho, en su creación del tiempo de trabajo, y estas cosas. También es un parte de participación. Diputado Nausia, quiero. Una pregunta, antes hemos tenido una reunión previa con Josep, y se ha mostrado muy interesado con el movimiento cooperativo, con Mondragón, ¿no? Cómo funcionaba, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta, sobre todo relacionada con... Sí, acústica, es muy difícil. Una pregunta relacionada con la participación de los trabajadores, pero en el capital. ¿Qué lectura haces sobre esa cuestión? ¿Cómo puede influir de modo positivo en el proceso que estábamos comentando? Si tienes alguna visión en torno a eso. No es seguro que he entendido correcto. In the capital. En la propiedad. En la propiedad. Ah, okay. En comparación con el concepto de Mondragón, ¿no? Sí, por ejemplo. Para mí era una sorpresa que hay en España una forma de organización de una empresa tan grande con más de 260 y pico empresas como un consorcio, una cooperación con este concepto. Para mí estaba muy nuevo, una sorpresa, porque este en su pilares, en su dirección, en su ¿no? organización, es muy parecido como el sistema alemán, con otras cosas, falta el motivo para crear este, en comparación con Alemania, es diferente, pero el resultado es muy parecido. Y para mí nuevo, para responder a tu pregunta, para mí nuevo que hay una participación de los empleadores con la empresa y una distribución de propietariedad, ¿no? ¿Es correcto? Sí. A mucha gente, para mí, nuevo, pero sounds good. Pero suena bien. Estoy de acuerdo. Había aquí otra... Hola, sí. Iñaki Zuloaga, de la patronal Garen, de pequeñas empresas. Una pregunta para el señor Josep Schelsholm. Bueno, este modelo de participación en la gestión realmente pues,
bien, suena muy bien, pero no sé si el señor Solholm es consciente de que el tamaño medio de las empresas en Alemania es 10 trabajadores, en el País Vasco no llega a 5, 4,9, 4,8. Entonces, en Alemania, ¿a partir de qué tamaño está vigente este modelo de cogestión, de participación en las decisiones de las empresas? ¿Y qué modelo tiene Alemania para trabajar las empresas pequeñas, empresas por debajo de 10 trabajadores, micropymes? Y gracias, esa es la pregunta. Es verdad. Mi experiencia y mi presentación es en relación con empresas más grandes. Los pymes, como tú refieres, los pymes de 5 o 10, este concepto es un poco más overdesigned, tan grande para estos pequeños. Yo no tengo una respuesta profunda cómo funciona, pero la participación de estas empresas en la asociación de empresarios, mi experiencia en Alemania es que ellos no tienen que negociar individualmente con los sindicatos, ellos son parte de la asociación y por eso los resultados ellos pueden un poco influir, ¿es correcto, no? Influir. Y los resultados no son en relación con el éxito de finanzas de los grandes. It takes into account. Tiene en cuenta. What is the financial result from the smaller as well? So they can resultado financiero de las empresas más pequeñas, con lo cual pueden participar de forma indirecta en estos resultados. Regarding the results of the tariff agreement, this role pero eso es el resultado del convenio colectivo y la influencia de los sindicatos y cómo funcionan en las empresas más pequeñas. Lo siento, pero no sé cómo funciona empresas de 5 empleados, por ejemplo. Pero hay una influencia indirecta. No hay una influencia tan directa de los sindicatos en las empresas más pequeñas, más bien es una influencia más indirecta, pero tampoco te puedo contestar la pregunta en más detalle, lo siento. Yo no sé del modelo alemán de lo que pasa allí, ¿no? Pero en las cooperativas el tamaño más grande es un inconveniente para la participación, o sea, no ayuda, ¿eh? O sea, se puede solventar, pero generalmente el tamaño pequeño es, por razones obvias, facilita la participación. Yo quería levantar un poquito. Bueno, buenos días a todos. Querecasco. Hemos estado hablando de la parte más hard de la ley. Si bien es cierto que también existen otros mecanismos más soft, como pueden ser los programas de desarrollo del puesto de trabajo, los programas de modernización del puesto de trabajo y la incidencia que puede tener en niveles micro y macro. Entonces, sí me gustaría conocer su experiencia, la de los tres invitados, por supuesto, sobre el impacto que tienen en la empresa este tipo de programas que bien están promocionados desde la administración y donde se pide la colaboración de, digamos, que todos los participantes. Gracias. Es que no me he entendido. No sé si he entendido. ¿Qué tipo de programas? ¿A cuál te referías? Como pueda ser en Alemania, los que se han implementado desde varios institutos, unidades de I+D, que están impulsados por el gobierno federal. En Guipúzcoa tenemos otros tantos, como el programa para la promoción de un territorio socialmente responsable o de las empresas comprometidas con las personas del territorio. Son programas de participación.
Yo creo que en general, si tú coges cualquier compañía grande, una compañía grande necesita hacer todas esas cosas y las va a hacer con o sin ayuda pública, ¿no? Yo creo que normalmente el tema de la ayuda pública es muy, muy importante cuando lo que tú quieres luego es que esa forma de trabajar que tiene la gran compañía pueda llegar a todo tipo de compañías de otro tamaño, ¿no? Y creo que eso suele ser importante e interesante por ahí. Y creo que es bueno también cuando se pueden hacer colaboraciones ¿por qué? Pues porque una compañía muy pequeña no tiene por qué tener una gente especializada en recursos humanos muy específica que te haga todos los temas de formación, las carreras profesionales. ¿Por qué? Porque no tienes, tienes que usar al final el 0,3 de una persona, ¿eh? En cambio, una compañía grande va a tener todos los elementos preparados para poder hacerlo, ¿no? Yo creo que ir estableciendo programas en los cuales todo el interland alrededor de una compañía grande se puede aprovechar y en este caso ser un poco tractor de este tipo de temas me parece muy positivo y me parece que ahí la administración tiene que estar. Digo porque en general yo lo que veo es que la administración cada vez más, y creo que acierta además, esto está en eso, está en que formas de trabajo, formas de actuación en cualquier cosa de compañía grande llega a todo el mundo. Y creo que es un tema muy interesante. Yo lo que creo es que este tipo de programas de la administración en todos los campos, por ejemplo, I+D o formación o cualquier esto que pueda hacer la administración, la verdad que ayuda. Es una ayuda y además yo creo que importante. Pero la clave es que la empresa quiera. O sea, si la empresa no quiere, más incentivo que haya, el incentivo máximo que pueda haber, que nunca será suficiente, no se va a hacer nada. Tiene que querer la empresa. No obstante, yo también diría que la administración o todo ese aparato que de una manera u otra depende de las distintas administraciones, también tiene tarea dentro de sí misma. O sea que todo lo que intenta ayudar a los demás, que está muy bien, también tiene campo de aplicación, si es que es bueno, dentro de su propia casa. Eso aprovecho que no hay políticos para que... just to answer Esther's third of us, I agree with what Nisti said. First of all, bueno, en primer lugar, las empresas tienen que tener en cuenta el hecho de que estos programas de desarrollo son necesarios. Porque si la empresa no lo suma, pues entonces no se va a implantar. Tampoco tiene que ser un plan muy grande. Y tampoco es algo que tienen que hacer solamente las empresas grandes. Porque el desarrollo, la cualificación, la formación es la clave. La clave de retener los empleados. Esto es lo primero. Se tienen que dar cuenta de ello. Y normalmente las empresas más grandes, ¿qué hacen? Crean una organización que organice ese desarrollo de forma interna. Eso es lo que hacen las empresas grandes. Y luego también trabajan con actores externos para adaptar diferentes programas públicos. You can adapt for a company, you do it. Siempre lo haces. Si hay algo, un programa público, lo puedes adaptar a una empresa, se hace. Las empresas más pequeñas se adoptan una posición un poco combinada. Pero incluso las empresas más pequeñas, de menos tamaño, tienen que pensar en estos planes para mantener alto nivel de la plantilla. If you have somebody who has the feeling with this, And the feeling what's es importante tener la convicción y también tiene que haber alguien que esté al corriente de lo que está ocurriendo en la esfera pública también. Yo creo que eso es importante para el futuro de todas las empresas. Tienen que mantener el nivel de cualificación de sus empleados. This is the first thing es lo más importante. Company struggles, en mi experiencia, somebody takes a pen and says, cuando la empresa tiene problemas, ¿qué hace? Pues hay alguien que dice, vale, pues vamos a quitar
empleados muy cualificados, porque tiene un efecto inmediato sobre las cuentas, pero a la larga pues no es nada positivo. Galdera bat, ez dakit besteri dagoen, bestela galdera denak jarraian egiteko. Bueno, edo komentarioa edo. Bueno, egunon, soy Elizabeth, responsable de recursos humanos en Hijos de Juan de Garay. Y bueno, yo solamente uniendo un poco al comentario que hacía el compañero respecto a si en las empresas pequeñas se podía implantar el modelo de participación que comentaba el señor Joseph y demás, luego se ha hecho comentarios de que la participación lógicamente debe ser más fácil en empresas pequeñas y demás, ¿no? Y ahí, desde mi experiencia como recursos humanos, quería decir que para mí uno de los pilares importantes en recursos humanos para que la plantilla esté comprometida con el negocio y demás, es el compromiso. El compromiso de todo el equipo, ¿no? Porque si hay compromiso, van a entender que cuando no va bien el negocio, tengamos que ajustarnos, ¿no? Y el compromiso, ¿cómo se consigue? Pues con confianza, que se ha comentado ahí. ¿Y la confianza cómo? Pues quizás con la transparencia. Y algunas veces es verdad que, por lo menos en lo que yo he vivido en los negocios del País Vasco, ¿no? Algunas veces tienes miedo de ser transparente porque esa información pueden utilizar igual en tu contra. Pero también he vivido que cuando quieres hacer participativo al comité o quieres darle información, ellos se sienten más cómodos siendo ignorantes, no participando, y tú tienes tu responsabilidad y yo sigo en lo mío, ¿no? Porque ahí hay una base cultural también, y también hay gente que vive más fácil en ese modelo sindical antiguo, ¿no? Porque, y luego quería añadir que la confianza es importante porque también he encontrado modelos cooperativos donde se siente que no hay confianza. Yo quiero decir que sí, somos todos dueños, pero no tengo confianza en el dato que me das, en el dato que gestionáis. Y eso nos pasa a nosotros también con la sección sindical o los comités, que das toda la información que quieren, pero siempre piensan que les das el dato que no es el importante. Entonces yo creo que tenemos que ser perseverantes con la transparencia, que algún día cambiará algo en el modelo cultural que tenemos, y que también, que se ha mencionado mucho la participación, yo no soy contra participación, no soy contra cogestión, pero también entiendo que cada uno tiene sus funciones y sus responsabilidades dentro de la empresa. Porque hay gente que dice, si me cambiaras todo esto yo trabajaría mucho más motivado. Claro, pero es que no tenemos dinero para cambiar todo esto y además pues la prioridad no es esa. Ah, pues entonces no estoy motivado. Pues entonces, ¿no? Entonces parece que no quieres hacer nada por ellos porque no atiendes lo que ellos reclaman. Entonces yo creo que la participación sí necesita también una base educativa. Porque cuando no sabes lo que cuestan las cosas o no sabes lo que estás pidiendo, pues pides la luna y no es posible. Entonces, bueno, era únicamente querer compartir esta reflexión desde mi experiencia como recursos humanos. Just want to add some comments, sí, if you allow. A lot of things what you just mentioned. Algunos comentarios. I heard myself giving, me he oído mi propia voz en tu comentario. Me he oído a mí mismo. Entonces estoy completamente de acuerdo con muchas cosas que acabas de mencionar. When I started Pero una in 2010, pequeña anécdota. Cuando it's yo empecé regards a trabajar trust, en 2010 y tiene que ver sides, con la confianza, no? Pero la confianza mutua de los dos lados. No solo confianza por parte de las empresas en los sindicatos, sino al revés. Cuando celebré la primera reunión con los diferentes representantes de los sindicatos, tres sindicatos en aquel entonces, pues estuvimos hablando de ideas, perspectivas, durante una hora. Y yo me eduqué en Alemania y Hungría también. Y para mí, pues simplemente fue un intercambio de información. Eso es lo que ocurrió en esta reunión. Cinco horas después, en la empresa, tres cartas se mandaron de los tres sindicatos, tres cartas dando su interpretación de la misma reunión. Y el día siguiente salieron dos entrevistas en la prensa local. Y yo he dicho, no puedo trabajar así. Claro, era una interpretación completamente distinta por mi parte y por su parte. Y claro, todo eso forma parte de su identidad.
them important porque, to porque the workforce interpretan las cosas así, porque así ellos cobran importancia en los ojos de la plantilla. Así cobran importancia, se sienten más importantes. Yo tenía que aprender todo esto. Era una forma completamente distinta de trabajar. Kind of y llegamos a unos acuerdos y llegamos a construir la confianza, pero al principio fue para mí una sorpresa. Pero tuve que aprender. Entonces, al final sí que llegamos a acuerdos sobre qué iba a salir en la entrevista en la prensa, pero claro, ahí está la base de la confianza, pero al principio las cosas no fueron así, eran muy distintas. Pero eso, claro, después de 5 años, y llegamos a tener una muy buena relación, pero al principio no. Confianza en Aldeco, Aldarri Horrekin, el chico de Esquerra que manez, en Antón Pradera, en Iñigo Uzín, eta Josef Schelshorn, eskerrik asko eta txalo bero bat. Entzat.